Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú tienes misericordia de nosotros. Bendiga esta iglesia cada día, Señor. Bendiga esta obra hermosa, Dios mío. Lleva adelante, Señor, Dios mío, esta obra. No permitas que el diablo destruya, oh Dios, los cimientos que has puesto, Señor, en este lugar. Padre, embellezca esta obra cada día. Salva las almas perdidas, oh Dios, de esta vereda, porque tú eres el dueño de todo. Tú eres maravilloso. Tú eres el que obra maravillas. Tú eres el que cambia vidas, el que transforma las vidas. Tú eres el que transforma cada vida. Tú eres el Dios verdadero. Oh Dios, ayúdanos para seguir adelante. Ayuda, Dios mío, nuestras vidas. Nunca nos dejes, Señor, solos, porque sin ti nada somos. Bendice, oh Dios, Dios mío, aquellos que se acercan a este lugar, todos aquellos que llegan a este lugar, Señor, que se conviertan a ti, que sean, Señor, personas de bien. Fundada sobre los cimientos que dejara la misión Alianza de Tibú, nuestro templo del corregimiento de La Llana llega a sus 42 años de existencia, cumpliendo la gran comisión dada por el Señor Jesucristo, llevar el mensaje de esperanza y de salvación a los habitantes de nuestra región. Hacemos parte del Movimiento Misionero Mundial, obra que está presente en más de 60 países de todo el mundo, predicando un mensaje de santidad, fe, milagros y salvación. Lo que hoy observamos tiene sus inicios en el año de 1975. Este fue un tiempo difícil para las tres familias simpatizantes del Evangelio, quienes anhelaban con ansias la llegada del visitador de la Misión Alianza, que venía a traer el alimento espiritual para esta comunidad cada 8 o 15 días. Yo doné el terreno para la iglesia, porque la familia Morenos estaba interesada que se hiciera una iglesia aquí en La Llana. La familia Paradas, Alvarado, y la familia Moreno y la familia Belanda. En esas tres familias vino eso. Así transcurrieron varios meses, hasta que un día, el visitador simplemente no llegó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién predicará? Necesitamos crecer en la vida espiritual. Esas oraciones de estas familias llegaron hasta la presencia de Dios, y su respuesta fue enviar al pastor Gabriel Leal y a sus colaboradores, quienes con sueños y expectativas empezaron la labor de pastorear las ovejas abandonadas en esta región. En cual esos muchachos eran Darío Valencia y Arturo Valencia, que nos mandaban cada 8 días a hacer culto en esa, ahí en la capellita. Y después ya trajeron al primer pastor, que fue Alfredo Morales, el cual inició la obra. Con el paso de los años y gracias a la constante búsqueda de Dios por parte de cada uno de los miembros, el Señor comienza a bendecir esta obra. Se empiezan los primeros trabajos para construir el templo nuevo, quedando el anterior como casa pastoral, la cual posteriormente sería completamente renovada. Nuestro gozo al contar con un predicador que alimentara nuestras almas con el mensaje de salvación no se limitó a esta congregación. Por el contrario, con el crecimiento de la edificación se expandía también el trabajo de evangelismo a lugares como Vetas, Vetas del Oriente y Monte Adentro, entre otros sectores del Catatumbo.
Fueron pioneros de este trabajo miembros como Daniel Moreno, Javier Moreno y Benjamín Murallas, hoy pastores en la obra Movimiento Misionero Mundial. Para mí la llegada del Evangelio es una bendición porque recobramos ánimos que estaban perdidos. Yo empecé a picar el Evangelio ahí y ahí echaron a convertirse, y como al año se convirtió mi papá, que fue el que estaba como duro para convertirse. Y entonces pues ya hubo ánimo en edificar la iglesia. Durante muchos años, el enemigo y las adversidades han querido destruir esta obra por la que han pasado hombres y mujeres de Dios como Alfredo Morales, Cruzdelino Muralla, José Contreras, Mabelli, Albeiro Piñuela y quien actualmente está al frente de esta congregación, el pastor Alfredo Sierra y su esposa, la hermana Estrella Rojas. Yo recuerdo que cuando me llamaron para hacer la obra en Ayana, recuerdo que mi pastor José Vargas me llama y me dice que si quería servir en la obra del Señor. La noticia es que me dice, hermano, usted es llamado a servir, ¿tiene ganas de servir? Yo le dije, sí, claro, yo quiero servir al Señor. Pero me dice, es en el campo, no es en la ciudad. Yo le dije, estoy dispuesto a ir al campo también. Me dijo, bueno, hable con su esposa, hable con ella y el día martes me da la efectiva. Le di, esos días fueron para mí duros, lloramos bastante fuertes. El martes llegamos y le dije al pastor, pastor, estamos dispuestos a salir a hacer la obra del Señor. Entonces él me dijo, bueno, mijo, vamos a hablar con el presbítero para que se organice su vida. El miércoles se quedó de acuerdo con el presbítero de esta zona de ese entonces y nos encontramos en el terminal. Yo tenía un carrito pequeño y ahí echamos cosas en el carro porque no sabía para dónde iba. Yo no sabía el lugar, no conocía el sitio. Yo recuerdo que echamos unas harina panes al baúl del carro, echamos una colchoneta y un ventilador porque no sabíamos para dónde íbamos. Pero miraba que el camino era tan largo. Llegamos a la llana, estábamos en la llana, pero no sabíamos que estábamos en la llana. Preguntamos y dijeron, sí, esto es la llana. Yo me imaginaba un pueblo, un caserío, yo me imaginaba un municipio, pero cuando llegué, era en el campo. Sorpresa que llegué, había un grupo de hermanos en este lugar, estaban esperando al nuevo pastor. Recuerdo que teníamos un mes de llegados, cuando un enfrentamiento y estaba en el culto y nosotros, mi esposo no estaba, estaba para la parte del garrotazo llevando el informe y estábamos pues, con unos hermanos y estaba con mis dos hijos cuando escuchamos esa balacera que ya venía en la escuela de Cobojas y nosotros todos asustados cerramos el templo y los hermanos que estaban, ellos se fueron para la casa. Y nosotros, pues, era un domingo en la tarde y nos dio mucho miedo, mucho susto. Los niños que atraía, para ellos era difícil. Habían zancudos, habían coquitos, no era como nosotros esperábamos. Pero así es la obra cuando Dios quiere embellecerla. De esa manera uno empieza. Mi nombre es Gilson Alfredo Sierra Rojas. Hace en el año 2006 llegamos a la vereda La Llana con mis padres. Llegamos a esta vereda, yo tenía tan solo 9 años. Me acuerdo mucho de esa época porque yo vivía en cuarto de primaria. Esa vez mi padre me dijo que nos veíamos para una parte muy lejos de Cúcuta. Entonces en ese momento para mí fue muy agradable porque yo en ese tiempo me gustaba salir, acompañarlo, siempre fui muy apegado a ellos. Y pues en ese momento para mí fue algo de alegría, fue algo de entusiasmo salir. Quería tener nuevos compañeros de escuela. Llegamos el 26 aquí a ese lugar, me acuerdo tanto, en el carro que tenía mi padre, en
ese lugar. Nos recibieron unos hermanos, me acuerdo, en ese momento me acuerdo que monté en bicicleta. Llegamos allí a una de Hernán Lutares, me atendieron muy bien. Y el día, el 28 de mayo, cumplía mis 10 años. Cumplía mis 10 años y ese día me hicieron una torta. La torta a mí, para mí fue algo difícil porque siempre era celebrando mis cumpleaños con mis amigos de Cúcuta. Tenía una bicicleta en Cúcuta con mi familia, con mis primos. Y para hacer eso es un cambio muy extremo, hablándolo así, porque sanos en ese momento en Cúcuta tenía mis amigos allá. Para poder hacernos el acople a nuevos amigos en esta vereda, pues me recibieron con mucho agrado. Ya a pesar de los años, pues mis padres siguieron acá, estamos aquí ya 11 años, ya para 12 años. Y pues para mí fue algo muy, muy agradable porque saqué grado en esta vereda, terminé quinto de primaria aquí, saqué 11 de grado, bachillerato. Y pues en ese momento me encuentro estudiando en la universidad, le doy gracias a los hermanos que me han apoyado y a mi papá por que me han apoyado en esa carrera que soy. Con la llegada de esta familia, enviada por Dios, inicia un gran desarrollo y expansión de nuestro templo y el trabajo de predicación. Han sido clave para lograr cada objetivo planteado el trabajo mancomunado, el esfuerzo, colaboración, oración y perseverancia en el Señor de cada uno de nuestros hermanos. Nuestro deseo de ser instrumentos para servir a otros ha sido referente para simpatizantes, quienes colocan como ejemplo el trabajo que un número pequeño de creyentes venimos realizando por expandir el reino de Dios y embellecer su casa en esta vereda. Hoy en día nuestra congregación sigue creciendo gracias a la visión de nuestros pastores, quienes tienen claro que los talentos entregados por el Señor y lo recibido de las generaciones anteriores debemos multiplicarlo para aquellas nuevas generaciones y vidas que por nuestro trabajo, oración y testimonio han de venir a adorar el santo nombre de Jehová en este lugar. Entre los hermanos nos reunimos y hay que hacer alguna... si hay que hacer una actividad, pues se hace actividades y esas actividades se venden y luego vamos recolectando el dinero y con ese dinero se va trabajando. A medida de que se van haciendo actividades, pues se van recogiendo fondos. Y cuando ya, digamos, tenemos un presupuesto de, por decir algo, de 2 millones de pesos y la obra, lo que se va a empezar a hacer, llega a 1.500.000 o de pronto esos 2 millones cubren el gasto de lo que se va a hacer, entonces, digamos... empezamos a hacer la obra y así de esa forma, y nosotros poniendo la mano de obra como estamos haciendo ahora. De esa generación, pues ya algunos sí salieron, el pastor, el hermano Javier Moreno, y después pues les di clase a los hijos del hermano pastor que está ahorita, y también pues a otros, los hijos de Abel también, les di clase a los dos mayores, les di clase. ¿Usted qué siente cuando se entera que esa semilla que sembró dio fruto y ahora son pastores? Yo siento alegría. Y de que ellos pues tengan la clase que yo les di, la enseñanza que les di a través de la palabra, pues que ahí va surgido efecto y ahí va buena semilla en el corazón de ellos. El trabajo que hizo el pastor Alfredo Morales, todo no fue en vano, porque ahora... estoy junto con mi esposo trabajando en una obra en el barrio La Ciudadela de la Libertad, en el barrio Santa Ana. Ahí estamos trabajando en la obra del Señor. Hoy no solamente somos una congregación, somos una familia de creyentes, de vidas transformadas por el poder de Dios, que llevan su mensaje a cada rincón de nuestra región del Catatumbo. Nos gozamos con quienes nos acompañan en nuestra segunda confraternidad en estos 42 años que cumplimos hoy. Estamos seguros que aquel que empezó la obra la perfeccionará en nosotros y nos llevará de su mano para que nuestro pie no tropiece con piedra alguna. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, en la vereda La Llana.
un pueblo que espera con ansias el regreso de nuestro Señor Jesucristo.